gritan los patronos en los altares del teatro. Lindo, tranquilos somos patronos. Articulada de la misma. Ya más nada, que voy a perder yo los huevos. Ya no pienso reprimirme, no darse golpes.
cosas peores se han hecho. Cuánta foto habéis quemado de su majestad el rey, o que todos los eventos nuestro himno lo quitéis. Poca vergüenza tenéis para pedirnos respeto, el respeto para una nación. No se gana vacilando como lo hace el cuidado. Ahora vete el extranjero, ni tu entelada de república inventada, hecha por un chapucero, ni tu puta independencia vale más que la decencia de cualquier chivotero. Mi compañero, ni la gracia gaditana vale más que tu partido, ni tu historia catalana. Nadie diría el sarcasmo y la ironía, una de la libertad. Siento que tu odio hay, crucifica a un compañero. Y si piensas intentarlo, crucifícame el primero. No me prometas a los míos ni a mi santo carnaval, porque para tu desgracia, aunque a ti no te haga gracia, aquí está y el que mama cuando se habla de libertad y democracia. El principio del cumple es muy fácil, ¿vale? Osana, osana. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un, dos, tres. Osana, ¿cómo es? Osana, 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 osana. Eso es. ¿La hacéis con nosotros, no? ¿O no? Oh, Sanae,
altura del frío. Por muy poquito que coma, la comida a mí me esponja. He ido en vez de ya pesarme a la farmacia, voy a la boa. Dios, Dios, Dios. Y el santo le respondió: si quiere llevarte es porque te quiere. Te quiere abrazarte, no es pobre, no puede. Un gesto del hombre maravilloso lo reconozco. Aunque ya que en verdad sé lo que te pasa, que te conozco. ¿Se escucha bien? Mira, la mujer que se queda embarazada por primera vez con 30 años y va al ginecólogo. La primera vez. Nunca había ido al ginecólogo y fue al ginecólogo, ni ella se había visto, ni se había mirado, ni nada. Y total que se sienta, no sé cómo se llama eso, el potro o algo ahí, ¿no? Una mujer. Y llega el médico, el ginecólogo, se pone su mascarilla, se pone su guante de goma, y hace ahí. ¡Dios! ¡Me fue coño! Y dice la mujer: ¿doctor, pasa algo? ¿Me está usted asustando? Y dice: no, no, no pasa nada, espérate un momento. Y se va a coger el teléfono y llama al ginecólogo de la consulta de al lado. Y dice: Juan, ven a ver esto, que esto tiene que verlo. Y llega el otro doctor, efectivamente, se pone su mascarilla, se pone sus guantes, ya saben. ¡Dios! ¡Qué pedazo coño! La mujer: ¿doctor, pasa algo? ¡Dios mío, de mi arma! Y dice: no, señora. No, no pasa nada. Espera un momento. Y llama al director del hospital. Mira, mira, Alfredo, pásate por aquí que tú tienes que ver esto. Y va al director igual, su mascarilla, su guante. Y hace: ¡Dios! ¡Qué me asocorro! Y se levanta la mujer: mira, doctor, me tiene asustado ya. ¿Qué pasa? Dice: no, no pasa nada. Le hizo usted las observaciones pertinentes. Usted está perfecto. No hay problema.
Yo es que nunca me he mirado ahí, doctor, y se no pasa nada. Único que usted tiene un socio un poco exagerado, ya está, pero no pasa nada. Usted está divina. Y se va la mujer para su casa, pero se va dándole vueltas. ¿Qué tendré yo ahí al lado, eh? Y llega la mujer a su casa y nada más que abrir la puerta, quita el espejo que tenía en la entrada y lo pone en el suelo. Y se echa el tanga para el lado y empieza la mujer. A esto que abre la puerta el marido, entra y dice: Manoli, ten cuidado con el boquete que en el suelo voy a meter el pie. Muchas gracias, Málaga. ¡Vamos! ¡Ay! Vamos a empezar con la antología que tenemos montadita, ¿vale? Para todos ustedes. Vamos a empezar con un paso que tenemos mucho cariño. Y más en estas fechas, porque, como sabéis, nosotros no podemos tener carnaval este año en febrero. Entonces vamos a empezar con un paso que dice: llegó febrero a los inventores, para todos ustedes, ¿vale? Coño es de Gaby, no sé aquí cómo lo llamaréis. Wow. Miembro. Toto, a Toto. Toto. Yo le decía a Toto, el director de mi colegio. ¡Qué colorito! ¡Ándate, no! Al que yo quiero, al que yo adoro, desde chiquillo. Llega la cosa, chilotera, la de la posa, ahí la caletera. Perdóname, perdona la casita mía, si yo pude cantar, perdóname, no sabía, con la alegría que tú me das, y acepta como disculpa mi paso doble de carnaval, de carnaval, y una coplilla que traigo otra vez para ti, y otro besito para que no te olvides de mí, y un pellizquito en tu linda carita.
imaginárselo, ellos dos, una pareja en un balcón y le dice ella al novio, y si era Juan, ve aquel que va borracho perdido dando cambaya por allí. Y se dice, mi exnovio, lo dejé hace 10 años. Y dice, hijo de puta, todavía lo está celebrando. Habrá que ver, Mari Carmen, no la metió la mano al muñeco. Oh!